Hello world y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en una nueva entrega de esta serie de vídeos con el ArbiJet. En este caso nos toca construir las alas, ¿vale? Es una parte muy importante porque sin ella el avión no volaría, así que bueno, pues básicamente es eso, si no tenemos alas pues no volamos. Y tenemos dos versiones, una versión corta y una versión larga. La versión larga es más para tener una vengadura más grande, pues conseguiremos una mejor estabilidad. Y la corta pues para pasarlo bien y más velocidad. Así que nada, preparados, estar atentos, boli y papel para apuntar todas las cosas que os cuente. Y empezamos porque viene el slide, así tan rapidito. Bueno, y lo primero que tendremos que hacer es coger una de las alas, da igual la que elijáis en este momento. Bueno, yo cogí la izquierda del avión. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar esa cinta azul que viene para sujetar la tapa y le damos la vuelta a el ala. Lo que vamos a hacer es cortar el exceso de foam o de corchopan que lleva en los laterales de los alerones, porque digamos de fábrica viene preconstruido así, y tendremos que con un pequeño cúter o una cuchilla, bueno, pues hacerlo que se mueva, como veis en la imagen. No hace falta quitar mucho, eso sí, aseguraros de que no roza, podéis limarlo un poquito con una limita. Pero bueno, aunque no roce, vale, es simplemente para quitarle, bueno, pues para que se quede con libertad de movimiento, ya que si no, bueno, pues el servo no va a poder mover ese alerón y no va a poder hacer, pues, lo que tiene que hacer un alerón, mover de un lado al ala y en este caso también hacer de timón de profundidad. Para continuar, le damos la vuelta al ala y lo que hacemos es básicamente meter esa varilla que os enseño. Viene justita, así que nada, echamos un poquito de pegamento y apretamos fuerte para que no se salga. No es necesario apretar muy fuerte, simplemente viene el troquelado hecho ya, el hueco está hecho, así que con que pusemos un poco encima y como entra muy justo, pues ya con eso nos valdrá. Y volvemos a darle vuelta a la ala y repetimos el mismo proceso, ya que viene en las dos partes, por ahí y por abajo, ese refuerzo para la ala. Es una tirita de fibra rectangular, como las otras anteriores, pero muy finita, que nos va a dar una consistencia a la ala en caso de golpe. A continuación deberemos cortar los tubos de fibra que son, digamos, las guías para que podamos sujetar el ala al fuselaje. En este caso los tubos vienen sin cortar, es decir, tendremos que ajustarlo a la medida que os comento ahí, justo a ras del ala o de la conexión del ala con el fuselaje, ya que si lo dejamos un poco fuera podemos crear que la conexión entre el fuselaje y el ala no sea buena y nos cree turbulencias o problemas a la hora de montarlo. Marcamos donde queremos cortar y bueno, pues con una segueta y mucha paciencia, vale, pues nada, empezamos a cortar la fibra. Os recomiendo que busquéis un sitio donde no os echen mucho la bronca, porque vais a armar la parda con tanto desperdicio, o sea, suelte un polvo negro muy 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 pegajoso y que se queda en todos lados, así que os recomiendo que si podéis cortarlas al aire, pues mejor que mejor. Bueno, y a continuación, después de cortar las varillas, pues bueno, simplemente nos queda pegarlas en el ala, en pues, las hendiduras que viene ya hecha, como veis ahí, y simplemente pues le damos ciano y volvemos a repetir el proceso que hemos utilizado con cualquier varilla del fuselaje. Echamos eso y pues nada, nos decidimos a pegar con consistencia lo que viene siendo el tubo. Eso sí, daros cuenta de que si os quedan algunas astillas o restos de haberlas cortado, os recomiendo coger una limita y venga, a darla ahí hasta que se quiten bien las astillas, que luego, bueno, pues pueden ser que no encaje bien la pieza por ello. Y nada, pues a continuación le damos al siguiente tubo y apretamos. Muy importante, como he dicho, que quede a ras, como veis ahí, del ala, que no sobresalga nada del tubo, que si no, no nos va a encajar bien luego. A continuación, bueno, pues nos queda montar el servo. Os recomiendo que dejéis un tiempo secar las varillas, ¿vale? Pero bueno, podéis continuar con el servo. Y como veis, simplemente lo que vamos a hacer ahora es encajarlo para ver cómo queda en el hueco. Estos servos en concreto los he comprado también, aparte de que son buenos porque encajan bien en el hueco. Hay otros que son más grandes y ya no se encaje, tienes que hacer modificaciones. Y bueno, nos queda instalar el actuador ese que veis ahí. Simplemente es una pieza de plástico con dos tornillos que tenéis que atornillar
En el alerón y con dos turcas por debajo, ¿vale? No tiene más, así que esa parte la salto porque asumo que la vais a ver. Y a continuación debemos conectar la varilla con el actuador y con el servo. ¿Por qué? Porque es la manera que vamos a hacer que el movimiento que realicemos en nuestra emisora se convierta en un movimiento mecánico directo al alerón. Es decir, nosotros mandamos un impulso electrónico al receptor y esto lo que hace es mover el servo, mandar un impulso al servo que hace que mueva ese alero, ¿vale? Entonces, pues aquí lo que hacemos es traducir un movimiento electrónico, como he dicho, en una cosa de un movimiento lineal mecánico. En los drones es diferente, pero bueno, aquí en los aviones, pues bueno, tienen movimientos con servos. Y nada, pues como veis en las imágenes, le echamos un poquito de pegamento, sujetamos para que se seque bien. Os recomiendo que lo dejéis secar también el servo porque es donde va a hacer más fuerza y la superficie de contacto tiene que ser muy buena. Entonces os recomiendo que lo dejéis un tiempo apretado para que no tengáis problema y tengáis que volver a despegar todo. Una vez tengamos ya bien sujeto el servo y le hayamos dejado secar, introduciremos la varilla por uno de los orificios y tendremos que ajustarla al actuador. En este caso os recomiendo que antes hayáis probado la emisora y que centréis el servo para que luego no os quede desplazado el alerón, aunque lo podéis trimar, pero centrar el servo y a partir de ahí trabajar con la varilla, ¿vale? No al revés. Y también os recomiendo que cuando saquéis los pernos por donde van a introducirse esa varilla, como veis ahí, que es donde vamos a sujetar la varilla al actuador, bueno, pues tengáis un poco de cuidado porque vienen unas pequeñas arandelas que casi ni se ven, que son para el pasador para que no se salga del actuador y lo hacemos. Como veis ahí, ya he montado el ala para que veáis cómo queda y cómo actúa el servo sobre el alerón. A continuación voy a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo se mueve el dron. Y bueno, pues estoy dando ahora mismo la radio y como veis, pues tiene el mando perfecto, sube y baja sin ningún tipo de problema y de rozar en ningún lado. Así que por lo tanto ya podemos finalizar la instalación de la última etapa del ala de debajo. Así que bueno, como veis en la imagen, pues nada, echamos ciano y a pegar otra vez. Y bueno, aquí tenéis el resultado de nuestro ala terminado. Simplemente tenéis que repetir el proceso en el otro ala y ya tenéis las dos alas terminadas. Y bueno, hasta aquí la parte 3, nos queda una cuarta parte donde terminaremos de montar el dron, lo que viene siendo la estructura y el montaje entero. Luego haremos más vídeos del vuelo. Y nada, espero que os haya gustado. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete para ver la cuarta parte y que te quede claro todo el proceso antes de comprarte el dron. Y nada, pues compartirlo con los amigos, que está bien, que hoy todo el mundo monta drones así normales, pero poca gente monta aviones. Soy de los pocos, de los clásicos que quedamos. Y nada más, me despido hasta un próximo vídeo y espero que tengáis un buen vuelo.